amigos, pues aquí presentes en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología de GES Media, presente en los grandes eventos, por supuesto, y hoy pues no es la excepción. Estamos transmitiendo ahora en la unidad del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, en esta pues muy, muy agradable, muy entusiasta semana de la ciencia y la tecnología organizada, por supuesto, por CONACYT. Y bueno, por supuesto, por ser un evento de esta índole, pues tenemos una invitada de lujo, ¿no? Quiero presentarles, hablarles un poquito de la semblanza de nuestra invitada. Ella es María Antonieta. Bueno, realmente tiene una gran pasión, una calidad interpretativa. María Antonieta es una cantante, amante de la música regional mexicana, que con su interpretación y sentimientos hace vibrar a todos aquellos que la escuchan, contagiando el orgullo, por supuesto, de este sentimiento por nuestras raíces mexicanas. Gracias a su maravillosa voz y, bueno, su encanto, su carisma, por supuesto que ella comienza, les voy a hablar un poquito de cómo comienza su carrera. Empieza bajo las órdenes de maestros como Polo Rojas, Emilio Pérez Casas, Alfredo Portilla, Willy Gutiérrez, que son ya personajes reconocidos en el medio musical por descubrir maravillosas voces, por supuesto. Y entre ellas está, pues, ¿quién más? La de María Antonieta, que nos acompaña este día. Obviamente, Por una promesa es el título de su primer disco, cuyo sencillo es nada más y nada menos que de su propia autoría y le da nombre, pues, al mismo. A partir de este ha sido invitada en diversos escenarios públicos, privados, con motivos culturales y de fiestas. Solamente por mencionar, porque realmente que sus actividades son muy extensas, voy a mencionar algunos para que se den cuenta. En televisión ha participado en Fiesta Mexicana, en el canal de las Estrellas de Televisa, en un especial del 16 de septiembre con Claudia Corichi en Telefórmula, en Hola Mexicali, Televisa Mexicali. Entre mujeres y canciones se hizo La Revolución, ¿qué tal? En el canal 66, México Canta y Encanta, Noticiero 21, Encuentro con tu Ángel, y la lista de verdad es extensa. En radio, por supuesto, ha tenido también participaciones, hablando de Mamá a Mamá, Luces de la Ciudad, con nuestra querida Shanique Berman también estuvo en Fórmula, Esta Tarde Contigo, con Carlos Leal y Patti Molina, Estilos de Vida, con Gerardo Medina. Presentaciones, pues, ha tenido, por supuesto, en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco en el año del 2015, Día Mundial del Arte, en la Feria de Tejupilco, también en el Estado de México, en el 2015. Ha estado con nuestro buen amigo Rodrigo de la Cadena allá en su lugar de eventos denominado La Cueva. Y bueno, de verdad, su participación es extensa. Premios y reconocimientos: premio Estrella de Diamante como revelación musical en el año 2016. Esto lo otorga el Circuito Internacional de Periodistas. El premio Internacional Gaviota como revelación musical por el lanzamiento del disco México Hermoso. Un reconocimiento por Plaza Galerías. Esto se llevó a cabo en el lanzamiento del sencillo México Hermoso, de que ya mencionamos. Y también revelación de la música regional mexicana. Reconocimientos por la Alianza Yucatán y Ciudad de Puebla. No, de México, perdón. Por artistas independientes, por el talento artístico y una de las bellas voces de la canción mexicana. Y bueno, para no abrumar a nuestra invitada con todos estos, porque realmente, pues ya es una consentida de GES Media, ¿no? A María Antonieta, bienvenida. Qué bueno que nos acompañe. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por decir que soy consentida, porque la verdad me siento en casa cada vez que estoy aquí con ustedes. Es un placer compartir contigo y con todo el público, pues, lo que es la música mexicana. Por supuesto, de verdad, para nosotros es un gusto tenerte aquí, sobre todo porque hemos tenido oportunidad de conversar un poquito de su trayectoria, pero para la gente que no te conoce, María Antonieta, platícanos un poquito de dónde nace el gusto, tu gusto por la música mexicana. Pues mi gusto por la música mexicana surge, pues, desde que nazco, lo heredo del gusto de mis padres por lo que es la música en general, y en sí la música mexicana en per se. A lo largo de mi vida, conforme mis padres me fueron introduciendo a la belleza de la música mexicana, cuando me llevaban a Garibaldi, cuando me llevaban al centro de la ciudad y yo veía los mariachis, cuando mis padres ponían música mexicana en tu casa y escuchábamos a varios intérpretes y veíamos lo bello y lo folclórico, ¿no?, que representa nuestra música y que es parte de mi esencia. Y es por eso que a lo largo de mi vida decidí enfocarme y poder hacer en un momento cantante de música mexicana como lo es hoy, y que me siento muy orgullosa y muy afortunada de poder interpretar y de poder cantar
estas bellas canciones, estas bellas melodías que grandes intérpretes y compositores mexicanos las han creado. Para bueno, todo el mundo. Por supuesto, y aquí en el público tenemos, no, no se aprecia, pero tenemos a algunos jóvenes que están atentos de la entrevista. Ahí están los chicos. Hola. A lo mejor como ellos, recordando un poquito los viejos tiempos, cuando tú tenías, no sé, que eras pequeña, ¿tú te imaginabas haber tocado estos escenarios en los que ya te has presentado? Fíjate que no, para nada, nunca me lo imaginé. Me siento tan afortunada por eso, porque la vida me ha permitido cristalizar muchos sueños, pero cuando yo era pequeñita, como la niña que está aquí enfrente, yo sabía que me gustaba la música, pero nunca me imaginé que iba a poder trascender estados, trascender foros como este, tener el acceso a la televisión y poder llegar y tocar los corazones de la gente que está atrás de esas cámaras, ¿no? Claro, claro. Y eso es importante porque precisamente de Head Media haya participado en la difusión de las raíces mexicanas, de la música mexicana, y María Antonieta ya ha sido parte de este equipo que ha contribuido con su granito de arena, pues para dar a conocer esta música, ¿no? ¿Qué les dirías a los chicos de estas generaciones que estamos aquí, a los que nos hacen el favor de ver a través de este programa? ¿Cuál es la importancia de reconocer el valor de la música mexicana, María Antonieta? Mira, primero que nada, es una gran importancia porque es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra cultura, es parte de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Desde la época de la prehistoria ha existido la música a través de ruidos de la propia naturaleza, de cuando golpeaban piedras, ¿no? Y bueno, en nuestros seres prehispánicos, pues ni se diga, con sus flautas, con los caracoles, con las conchas, ¿no? Entonces, la música ha sido inerte al ser humano y creo que es muy importante que como mexicanos sepamos reconocer la belleza de nuestra música, claro, de sus orígenes, y que no la olvidemos, que la hagamos parte de nosotros mismos, que nos eduquemos también nuestro oído, eduquemos nuestro oído a esos sonidos, a esos intérpretes, a esos cantantes, a esos géneros musicales, como la música ranchera, el bolero ranchero, los huapangos, los sones. Hay una infinidad de géneros dentro de la música mexicana y creo que debemos hacerlo, es parte de nuestro compromiso como mexicanos, investigar qué es lo que hay en relación a la música, qué es lo que existe, para conocer más y entonces sentirnos más orgullosos de ella y poderla transmitir a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ponerla en los convivios familiares, transmitirla simplemente de boca en boca, ¿no? Claro. Bueno, para la gente que va llegando, estamos con María Antonieta, una digna representante de nuestras raíces mexicanas. ¿Qué le parece el vestido? ¿Qué tal, jarocha, ¿verdad? Hermoso. Para que nos los me luzca, encanta, me encanta, favor, María Antonieta. Claro que sí. Miren, descríbenos un poquito este atuendo que nos presentas este día. Bueno, este atuendo es de Veracruz, jarocha, totalmente. Me encanta en sí portar trajes mexicanos cuando canto, cuando interpreto música mexicana, porque no canto solamente canciones de una sola región. Procuro cantar de diferentes regiones de México. Y hoy, por ser un día muy especial para Head Media, yo también quería ponerme de traje largo. Este vestido lo compré y lo bordé. Yo lo bordé. Mira, me tardé un mes y medio en bordarle toda la lentejuela, fui a comprarlo a los lugares donde te venden este tipo de productos. Y es una emoción, porque sabes que no nada más es el vestirlo y el bordarlo, sino portarlo, saber portarlo con orgullo, con dignidad. Me fascina la ropa mexicana y procuro hacerlo parte de mi atuendo del día a día. Perfecto. ¿No? Y este traje, bueno, pues es típico de los jarochos, se baila sones jarochos con este traje, pero bueno, hicimos una adaptación al traje, lo corté, no lo hice tan ampón porque no me dedico al baile regional, pero bueno, tratar de portarlo lo más dignamente posible para también darlo a conocer a la gente que nos ve y que nos escucha. Perfecto. Bueno, lo que tomas tu lugar, a ver, la gente que nos acompaña, vamos a hacerles un examen. Música mexicana que conozcan, a ver, por allá. Díganos una canción. Claro, Jarabe Tapatío. Por supuesto, de este lado. A ver, amiga, vamos. ¿Cuál te acuerdas? Pregúntale a tu mami. No le escucho. El Sol de la Negra, claro. Cielito lindo.
que le han denominado el segundo himno, ¿no? Ay, pero mira qué padre, sí. A mí me encanta esto, María Antonieta, porque la gente que nos acompaña, que amablemente nos acompaña en este programa, pues está presente ya en nuestras raíces, ¿verdad? Así está es. Está presente ya mucha de la música que los chicos hoy por hoy están escuchando día con día, pues a la par va este contexto histórico que nosotros vamos acarreando. Oye, platícanos, ¿cómo es que fue la música mexicana en particular y no otro género? Mira, sí, no te voy a decir que no hay otros géneros, porque me encanta cantar, okay, y me encantan todos los géneros. La verdad, me gusta. La música la llevo en las venas. Pero ¿por qué la música mexicana en sí? Porque, como te comentaba en el programa pasado, me siento muy afortunada de haber nacido en el lugar, en la patria en la que nací. La música mexicana, para mí, es una música muy alegre. Claro. Es una música que explica y representa lo que es el corazón de los mexicanos. Yo me considero una mujer alegre, una mujer fresca, y la música mexicana es eso. Entonces, cuando me empiezo a involucrar en ella, cuando me invitan a participar en un programa de música mexicana, y empiezo a investigar y empiezo a meterme más a fondo sobre la música mexicana, me empiezo a dar cuenta de las bellas canciones, claro, y que son reconocidas a nivel internacional y que las cantan en el mundo entero, en Rusia, en Francia, en España. Entonces, me siento muy afortunada de haber nacido en la patria en la que nací y que yo pueda elevar mi alma con esa música, porque para mí la música mexicana es una terapia, embellece mi alma, embellece mi vida y embellece a toda la gente que me rodea, claro, porque es una energía positiva, es algo que permite que tus problemas del día a día salgan un poquito de ese contexto y que pienses en cosas positivas, porque si tú piensas en cosas positivas, se te van a regresar. Perfecto. Y lo contagias a la gente que está alrededor tuyo. Oye, yo quiero comprometerte aquí delante de la gente, regálanos un pedacito hacia capela, la que tú quieras, ¿no te parece? La claro que sí. Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde mis amigos me aseguran que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, para sacarme ya los clavos de mi penar. Pero tus ojos se mueren sin mirar mis ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Muchas gracias. Y el aplauso nos escucha. Gracias. Oigan, les platico a la gente que está aquí. María Antonieta, en su primera producción, que se denominó, por una propuesta, tenía melodías, precisamente el tema principal era por una propuesta, si nos quedara poco tiempo, estoy enamorada, señora, y otras tantas. Posteriormente lanza al mercado lo que se llama México Hermoso 2017, y el tema principal lleva por título este mismo nombre, y entre otras canciones tiene Te Fuiste de Aquí, Por una Promesa, Libro Abierto, etcétera. Oye, ¿qué es lo más importante de uno como intérprete? Tiene cierta tendencia, ciertos gustos, sí, pero como autor, como compositor, platícanos esa faceta que también Ay, has tocado, sí, ¿verdad? Es maravilloso. Fíjate que me gusta mucho a mí componer cuando estoy de viaje o cuando me traslado de un lugar a otro, ya sea en pecero, en taxi, caminando o en bicicleta. No sé por qué mi alma, Guillermo, se eleva y empiezo a imaginar mundos o empiezo a imaginar contextos o me imagino la vida de la persona que ahorita está caminando o de la niña y empiezo a crear un mundo en base a lo que veo y observo y trato de transportarlo y de compartirlo
con la gente o compartir con alguien o en ese momento o en el papel lo que estoy sintiendo, ya sea en un momento de tristeza o de alegría o de un suceso meteorológico tan fuerte como ahora sucedió el terremoto, ¿no? Que tantas vidas aplastó, que tantas familias tocó, otros sí tocó y tan fondo. Y es la capacidad que tiene uno de poder observar y de sentir, porque para poder componer hay que ser sensible. Claro, claro. Sensible a la alegría de los demás, a la tristeza, ¿no? Al sufrimiento. Y yo me considero una mujer sensible por el simple hecho de ser artista. Claro. Somos sensibles a todo lo que nos rodea. Y me encanta poder escribir historias reales, historias ficticias, historias para niños, historias de papel, ¿no? Una historia, qué lindo, ¿no? De la obra de teatro que acabamos de ver. Claro. Poder hacer una canción sobre ese tema, ¿no? Y que tenga un trasfondo educativo para los niños y los jóvenes. Es algo maravilloso, como poder escribir un libro o poesía, el cantar, el escribir canciones. Llegas a los corazones de las personas. Oye, y ahora que lo mencionas, la pregunta obligada. ¿Tú crees que un artista nace o se hace? Híjole, fíjate que yo creo que nacemos todos siendo artistas, porque por el simple hecho de ser seres humanos, somos sensibles, tenemos sentimientos, ¿no? Tenemos alegría, tristeza, como lo quieras, pero tenemos sentimientos, no somos seres sensibles. Y al ser seres sensibles, podemos ser artistas, simplemente que hay que saber descubrir esa sensibilidad y reconocer el gusto que tenemos por esa sensibilidad, sobre todo que sea positiva, y compartirlo con la gente que nos rodea. Y no tener miedo, porque luego nos limitamos. O creemos que porque alguien nos dijo, no está bien lo que sientes, o no está bonito lo que escribes, o no está lindo lo que pintas, ¿no? Nos limitemos. ¿Cuántas veces a Frida Kahlo le decían que no estaba muy bonito su arte? Y ahora es una artista reconocida, Van Gogh, lo mismo, el pobrecito murió, terminó su vida sin saber que su obra era reconocida y que ahora es cotizada por millones de dólares a nivel mundial, ¿no? Y esa es una de tantas historias que hay en el mundo. Así es. ¿No? Oye, en el caso de la composición, ¿para ti fue difícil sentarte a escribir? ¿Hay un momento? ¿Cuál sería la sugerencia que le dirías a la gente que, pues, que dice, yo quisiera hacer una canción? ¿Qué propuesta le das? Sí, mira, primero creo que hay que descubrir sobre qué quiero escribir. Okay. Y después, hacer como un mapa mental. Ok, voy a hablar sobre, no sé, un cuadro pictórico. Bueno, alrededor de ese cuadro pictórico, ¿qué va a haber? Alegría, tristeza. ¿Qué genera esa alegría? ¿Qué genera esa tristeza? Y luego tratar de que las palabras rimen, ¿no? Porque cuando hay rima y rítmica, entonces se graba más fácil y el interlocutor capta más sencillamente ese mensaje. Claro. Entonces, eso es muy importante, saber qué quiero decir, por qué lo quiero decir, a quién se lo quiero dirigir, qué tan largo quiero, si quiero que tenga coros o no tenga coro, que sea algo repetitivo o no, y que suene lindo a tu oído, ¿no? Y luego ya puedes tararearle la melodía que tú quieras, ya que tengas la letra. Bueno, hay gente que tiene primero la melodía. Claro. Para mí es más fácil la letra. Ajá. Y luego buscar la melodía. Okay. ¿No? En lo personal. Pero a veces cuando te estás bañando, te digo, o estás comiendo, te surge una idea, ¿no? Una idea o un momento en el que estás viviendo y dices, oye, qué interesante, me interesaría escribir una canción sobre la contaminación del agua o, no sé, sobre los recursos renovables, por ahora que estamos con el tema de la ciencia y la tecnología, claro, claro. ¿No? Oye, Margarita. La gente que quisiera seguir tus pasos, que quisiera estar en contacto, redes, ¿dónde te puede conocer o saber más de tu trayectoria? Claro que sí, mira, pues gracias a la existencia de las redes sociales, me pueden encontrar en YouTube como María Antonieta, la voz de un México hermoso. Uh-huh. Ahí van a encontrar una infinidad de entrevistas, de canciones, de propuestas musicales de tu servidora. También por Facebook me pueden encontrar en @ María Antonieta Music. Uh-huh. Hay una gran cantidad de fotografías y de eventos en los que me he podido presentar y que me encanta compartirlo con la gente. Y bueno, también en Twitter como Marianto Music me pueden encontrar y en Instagram también.
De verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia en Galanas, este escenario. Por supuesto que siempre es grato tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final que le quisieras dejar a la gente que está aquí a nuestro alrededor y para todo? ¿Perdón? Ah, mira, el público quiere que yo no soy, la gente quiere comprometerte. Algo, compártenos alguna melodía, la que tú gustes. Y con esto cerramos este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, por supuesto. Seguimos aquí en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología de GES Media presente. Y con nosotros, María Antonieta, por favor. Claro que sí. México hermoso, primor y consentido de mi amor, eres orgullo que brota de mi corazón. Por esa gran pasión, tus aromas y sabor, tu historia que ya es mi historia y que me hace ser. México hermoso, primor y consentido de mi amor, tu gente llena de carácter y razón. Tus héroes llevo en mi piel, hoy vivo por mi nación, verde, blanco y rojo llevo en mi corazón. Pueblo bendito de Dios, que con tu madre morenita llenaste amor todas tus playas, ríos, bosques multicolor, raza guerrera, victoriosa contra tradición. Pueblo bendito de Dios, que con tu música y folclor me hace soñar, zarape, fiesta, un buen mariachi y un mezcal.